Buenas a todos, yo soy Momo y antes de empezar el vídeo me gustaría muchísimo agradecer todo la bienvenida, ¿no?, de la sección que hice antes de este vídeo, la sección de Momo Dibus. Si aún no habéis podido echarle un vistazo, os voy a dejar un link por aquí arriba para que le echéis un ojo y así a ver si os gusta y si queréis que traiga más. He visto que os ha gustado mucho, entonces intentaré traeros más y será una vez al mes. Entonces, además de decir que estoy muy, muy, muy feliz porque os haya gustado muchísimo esta sección, voy a empezar este vídeo con las compras. Ya sabéis, ¿no? No hace falta ni que lo diga. Vecinos, ruido, ruido vecinos, ¿no? Entonces, en este vídeo lo que voy a hacer es os voy a enseñar las compras que hice en febrero. Entonces, empezamos con las compras. Lo primero de todo que nos encontramos es el número 14 y el número 5 de Noragami. ¿Y sabes qué significa esto? Que ya voy al día, que ya los tengo todos hasta el momento. ¿Y qué significa? Significa que ya podré hacer el reto que os comenté en otro vídeo. Si os acordáis, hice un reto con el monstruo de al lado, que en pocos días leerme todos los mangas del monstruo de al lado. Y vi que os gustó muchísimo, entonces me gustaría mucho hacer lo mismo con Noragami. Pero no será muy bien lo mismo, porque en el monstruo de al lado empezaba el 1 y terminaba en el número 13, creo. Entonces, con este será un poco diferente porque aún no está lo que sería la serie totalmente cerrada. Entonces, lo que voy a hacer es, por ejemplo, desde el 1 hasta este, hasta el 13 o hasta el 14, el último que hayan subido en ese momento, y os lo voy a llevar en el canal. Entonces, espero que os guste mucho y a ver si lo puedo superar. Si no, a ver lo que pasa, ¿no? Tengo que decir que el número 5 le tenía mucho cariño porque era el único que me faltaba y resulta que este mes también venía el que sería el número 13 de Noragami. Creo que este venía en lo que sería en enero, creo que está disponible desde enero, pero yo lo he adquirido ahora porque sí. Entonces, por un lado tenemos, como les digo, tomo número 5 y tomo número 13 de Noragami. Y con esto, como ya os he dicho, voy al día de Noragami y estoy súper feliz, pero súper feliz de ir al día con esta serie, que estoy segura que me va a gustar muchísimo. El anime me gustó muchísimo y cuando os haga el reto de todo, ya os voy a decir a ver si me ha gustado más uno o el otro. Yo creo que me va a gustar tanto el anime como el manga, porque le tengo mucho cariño a esta, así que me tengo mucho cariño. Entonces, además de esto, ¿qué nos encontramos más? Tengo el Tenkun, el número 1 de Tenkun, que se trata de un yaoi. Si no me equivoco y no voy mal, creo que son 6 tomitos. Nos viene de la editorial Ibrea y espero que me guste. Es que a mí la portada me conquistó, ¿vale? Es que la portada me conquistó y es así suave y no sé, me conquistó. Y le dije, ¿y por qué no darle una oportunidad? Porque como un extraño en la orilla del mar, que fue mi primer yaoi, me gustó, ¿por qué no probar con otros yaoi? Que luego puedes decir que te guste o que no te guste, pero al menos lo has intentado y le has echado un ojo. Entonces, número 1 de Tenkun, que espero que me guste, por favor. Y por acabar, ya sé que hay poquitas compras, pero luego os explicaré una cosita que creo que os va a gustar. Y tenemos el número 1 y el número 2 de Innocent. La verdad, es una obra que trata sobre la Revolución Francesa, pero vista desde el punto de vista de una familia de verdugos. Entonces, me gustó la idea, me gusta muchísimo la historia. Si tengo que escoger
qué tipo de historia me gusta más. Me gusta muchísimo también la historia de Japón, me gusta muchísimo, me encanta. A mí todas, por ejemplo, todos esos mangas que vayan de samuráis, todo eso, me encanta. Por ejemplo, por eso me encanta Gintama, porque Gintama es como que aparecen el Shinsengumi, que realmente existió, salen no sé, me encanta, ¿vale? Entonces, quise darle una oportunidad con Innocent, que Innocent, si no me equivoco, hay 9 tomitos, que creo que este mes ha salido el último, el número 9, y son de Milky Way. La portada es una increíble pasada, la verdad. Entonces, me voy a leer estos dos. Si veo que me gustan y puedo, me voy a coger los demás. Y si no, me los voy a coger online. Que la verdad no sé si están todos los capítulos online de Innocent o solo hay, yo qué sé, del tomo 1 al tomo 4, ¿sabes? Es también como un poquito de rabia, ¿no? Porque dices, ostras, es que si no me lo puedo comprar y no está subido online, es como, quiero saber cómo continúa, pero intentaré cogerlo y si no, pues leer online, no sé, ya lo veré. Entonces, ahora la cosa que os quería comunicar, y es que mis compras no se acaban aquí, pero he tenido un pequeño problema. ¿Qué problema has tenido, Momo? ¿Los vecinos te han cogido el paquete y se lo han llevado? No. Espero que no pase nunca, por favor. No, no ha sido esto. Es que hay una cosa que sale este mes, muy, muy chula. Hay dos cosas, bueno, tres cosas que salen este mes, súper, súper chulas. Y claro, aún no han llegado. Y salen por ahí el 23 de febrero. Salen. Entonces, ya os digo que os va a gustar mucho. Voy a traer como una sorpresa. A ver si os gusta. Hay algunos que puede ser que ya tengan idea de por dónde pueden ir los tiros. Otros a lo mejor que no tienen ni idea. Entonces, os propongo una cosa muy chula, y es que en los comentarios me digáis qué es lo que, esa sorpresa que os tengo preparada, ¿no? ¿Qué es lo que me tiene que llegar? ¿Qué es lo que pensáis que me tiene que llegar? Y luego cuando os lo enseñe, os miraré y pondré varios comentarios a ver si alguno lo ha acertado y por dónde creíais que iban los tiros. Entonces, espero muchísimo que os haya gustado mucho, mucho, mucho el vídeo. Si te ha gustado, dale un buen like. Si aún no has suscrito en el canal, te invito a suscribirte. Si me quieres proponer un tema para Momo Opina, o bien en la otra sección nueva que es Momo Reacciones, decirme, mira Momo, ¿me puedes coger y hacer una reacción de tal grupo? Yo cogeré y os lo voy a traer. Lo que voy a hacer, muy importante, con la sección de Momo Reacciones es, si por ejemplo el primer comentario que me comentó, ¿vale?, es el primero que le voy a traer en la reacción. Y yo, conforme me vayas comentando, me lo voy apuntando y voy a seguir un orden. Del primero que me ha comentado al último. Así todos vais a tener todo lo que queréis que reaccione. Entonces, ¿qué me has dicho? Espero que os haya gustado mucho el vídeo. No sé ni hablar. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Chao, chao.